Bien, otra de las rutas bloqueadas por varias horas fue la prolongación del Boulevard Constitución, donde se dificultó el tráfico vehicular a miles de conductores que proceden del occidente del país y la zona norte. En ese lugar, empleados y el alcalde del municipio de Tuxtepeque cerraron el carril que conducía hacia San Salvador. Autoridades de la Policía Nacional Civil lograron habilitar parcialmente un tramo. Las justificaciones son el retraso en el pago del FODES de parte del gobierno a las municipalidades. Hay muchas alcaldías que ya están en condiciones bastante de considerar y bastante tomar algunas decisiones tal vez duras, porque tendrán que proceder con retirar empleados a los cuales se les paga de parte de los fondos FODES. La verdad que para nosotros sí es importante y que el gobierno tome conciencia de que depositen por favor ya el FODES de septiembre, de octubre, ya estamos en noviembre, a las 262 alcaldías. Bueno, un kilómetro abajo, al final del Boulevard Constitución y el Redondel Integración, para empalmar sobre la calle de Oro, también fue bloqueado el paso y obviamente generó complicaciones a los conductores que venían del occidente del país, de Apopa, de Nejapi, de Quezaltepeque, entre otros lugares de la zona norte del Salvador.